por suerte con una excelente concurrencia. Ustedes pueden ver la cantidad de gente que hay hoy acá en el Polideportivo. Y se viene desarrollando bien, por suerte, dentro de lo programado. No tenemos lesionado, no tenemos contratiempo, la gente la está pasando bien. Así que eso es una de las cosas que buscamos, que no solo vengan a competir, sino a disfrutar un poco de Villa Carlos Paz, ¿no? Bien, ¿cuántos deportistas y de dónde vienen? Acá hay de todo el país, están representadas todas las provincias, algunas más numerosas que otras las delegaciones, pero estamos teniendo 250 participantes en esta categoría que es máster. Es una categoría que, si sacamos proporciones, es mayor, porque Nacional General con 8 categorías juntaron 1.400 personas, así que nosotros con una sola 250 es muy importante la participación. Es más, esta cantidad de participantes es récord en los campeonatos nacionales de veteranos. Bien, me imagino que debe ser una instancia muy importante para también medir el nivel de los competidores de acá, de Villa Carlos Paz. ¿Cómo venimos? Sí, mirá, lamentablemente en esta no podemos hacerlo. Yo estoy lesionado, recuperándome, y tengo en agosto el Panamericano en Buenos Aires. Entonces, bueno, consultando, han optado los médicos de que no luchara hoy para cuidarme un poquito, pero hay gente con la que nos cruzamos constantemente, y estamos. Nos sirve mucho de entrenamiento esto para conformar el equipo después argentino. No son tantas las competencias que hay, y no todos pueden viajar afuera. Entonces, tener en este torneo campeones panamericanos, campeones mundiales, como están participando ahora, le sirve a toda la gente que no puede viajar afuera en poder luchar con gente de un nivel internacional. Bueno, Argentina, tenemos en esta categoría tenemos un muy buen desempeño. Es decir, hay muchos campeones mundiales, hay muchas medallas continentales, y dentro de todo el judoka argentino en los campeonatos mundiales es respetado, ¿sí? Porque siempre se destaca por un buen nivel técnico. Quizás estamos lejos un poco en cuanto a la cantidad de participantes que hay con otros países, ¿no? Y eso se ve en los torneos, en categoría donde hay un argentino, de pronto hay 4 rusos, 5 franceses. Entonces, obviamente vamos con una desventaja en cuanto a la parte numérica, pero creo que técnicamente estamos bien. Sí, por eso hay que trabajar mucho en la difusión, en el desarrollo de los chicos para el día de mañana, que esa cantidad sea mucho mayor a la que hoy tenemos, y es un poquito en lo que estamos abocados, de trabajar con la parte de escuelas, de promoción, y con los chicos, que eso sí vienen creciendo y esperamos que mantenerla con el tiempo para que sean los futuros máster que nos representen.